tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Esta declaración es digna de confianza, y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia. Y a animar. Y a enseñar a los creyentes. Porque podemos estar en una fábrica armando cepillos o haciendo ropa, o pues podemos tal vez estar en la policía, ser un policía pues vigilando una calle, pero ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo en el momento de estar en la fábrica? ¿En dónde está nuestra mente? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Nuestros pensamientos? ¿Dónde está? Esa es la verdadera ocupación que Dios ve en nosotros.
ridículos. ¿Nos pones en ridículo a los demás? ¿Qué pasó con Zeta? ¿Zeta? Yo estoy cubriéndolo, tomó un día de asueto. Si lo sigues cubriendo, vas a explotar. Nadie me dijo que era tan divertido. Levanta la tierra, la mueves, la vuelves a levantar, la mueves de nuevo, se repite, ejercita los brazos y el tórax. Sí, claro, veo que quieres decir. Sí, eso es fascinante. Lo siento, señor, solo estaba charlando con mi amiga, señor. Acabo de tener una charla con el general Mandíbula y cualquiera que no cumpla con su cuota va a ser despedido. Vamos, ¿qué te pasa? Es nuevo. Oye, ¿qué te parece si te ayudamos a mejorar un poco tu actitud? Quitándote tus raciones de este día. Gracias. No sé en qué estaba pensando. ¿Cómo le hablé así? ¡Qué locura! Perdón por causarte problemas, pero si quieres compartir mis raciones, será un placer. ¿Me estás invitando a cenar? No. Bueno, si no tienes ningún otro plan. Revisaré mi calendario. Y, ¿sabes? Me da gusto que Zeta se haya tomado el día. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. Vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco. Pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso.
es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Trabajarán en vano. Aunque sea completamente insignificante. Pues soy insignificante, pero muy positivo. Oh, lo siento, Zeta. Es que no te vi. Pero es excelente, Azteca. Mi fórmula funciona. Soy tan insignificante que soy invisible. Empiezas a entenderlo. Después de todo, no eres solo tú. Somos todos nosotros. El equipo. En resumen, esto. ¿Un agujero gigante en la Tierra? Bien, amigos. ¿Están en condición? ¡Sí! Sí. Bien. Ahora, R1734 a la Z7829. Formarán la bola destructora. ¿Entendido? ¿Cómo no? ¡Ey! ¿Entendido? No lo olvides, Azteca. Sé la bola. Eso es lo que importa aquí. Recuérdalo. Todos debemos formar una bola. ¿Quieres dejar de decir tonterías? Zeta, me encanta mi trabajo. Y tú, creo que piensas demasiado. Vamos, Zeta. Construyamos una colonia más grande y mejor. Y por el bien de todos, trataré de hacerlo con gusto. Sí, entiendo. ¿Cómo podríamos ser felices siendo solo una pieza de equipo de construcción? ¡Bien, obreros! ¡Recuerden! Aquí viene. ¡Sean la bola! Muy bien, sonríe y soportalo. Todo es por la colonia. Creo que esa acrobacia va a provocar algunas demandas. ¡Sujétense aquí, vamos! ¿No te dije que las alturas me producen náuseas? No. Sí, estoy consciente. Solté la bola. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido.
Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es tan deprimente. Observé todo lo que ocurría bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo. Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. He notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarle a los hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Así que, desilusionado, me di por vencido. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Thank you.
Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener qué comer, pero parece que nunca le alcanza. He visto otro mal terrible bajo el sol que pesa tremendamente sobre la humanidad. Dios les da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear. Pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren y algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido. Es una tragedia terrible. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo,
le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica.